Nosotros venimos en busca de trabajo y dejamos el número a él. Y él se contactaba con el contratista que está ahora haciéndonos trabajar a nosotros. Y se van al campo donde nosotros vivimos, que es Santiago del Interior. Y bueno, allá vienen, van y nos cuentan, ellos nos dicen que íbamos a venir en un lugar que tenía muchas comodidades, en óptimas condiciones que estaba. Y bueno, armamos el viaje, nos comunicamos y nos van a buscar allá. Cosechar aceituna con un promedio de 14 pesos que nos iban a pagar la bandeja. Y cuando decidí que empezamos a trabajar, el cuadrillero nos ha empezado a robar las cajas que nosotros hacíamos. Nos anotaba de menos todos los días. Y cuando terminaba la semana que se suman las cajas, nos salían 10 menos, 15. Nos habían prometido que, según ellos, que nos iban a traer a hoteles para que hagamos la cosecha de ahí. Y bueno, nosotros cuando hemos llegado nos hemos encontrado con la casa que no tenía luz, camas, nada, no tenía. Los baños no eran en condiciones, dormíamos en el piso, teníamos que hacer fuego para hacer la comida. Y también estábamos trabajando en negro, y nos decían que estábamos trabajando en negro y era verdad. Porque cuando ellos han ido a hacer las inspecciones recién en la finca, recién nos han dado de alta, pero ya había pasado medio mes ya. Y esas eran las condiciones que nos tenían. Yo vengo todos los años, vengo. Vengo a la finca esta o voy a otra finca. No, sigue siendo lo mismo. Lo mismo que te estafan, te tratan mal. Ahora vine con el cuadrillero. Va, a mí no me vino, a mí no me buscaron. Yo vine con el motivo que me mandaron mensaje los chan de Santiago. Yo llegué por ella. En la que vivíamos, pésima. No teníamos agua, teníamos que buscar un tachito de 20 y bañarnos con la misma, con esa agua. Los inodoros no tenían, cuando vos hacías tus necesidades, no tenía para tirar agua, nada. Todos los baños en mal estado. En la ruta 13, en la Liliana. Salíamos a las 5, 6 de la mañana, a las 7 llegamos a la finca, hasta que buscaban a otra gente que tienen guardada por otro lado y nos llevaban. Y así no, no se puede trabajar. Si nosotros vinimos a trabajar, venimos porque necesidad, ¿no? Para que te estén maltratando o te roben las cajas. Si no es por los changos, que eso te, entre nosotros nos ayudamos. Desde Salta, Orán. ¿Viniste solo? Con mi hermana y mi prima y mi sobrino. Hay gente que buscan allá. En un colectivo van a buscar gente y damos la información y nos traen. Y a la cosecha de aceituna, que te dan un colchón, todo para que te quede. Y yo estaba trabajando en la finca. Y primero estaba trabajando bien y después con los días me empezó a sentir mal ya. Parece que me he hecho algo mal, la comida, no sé. Entonces me enfermé. Entonces me llevó al hospital. Y tenía jodido todo adentro, el páncreas tenía jodido. Me han internado ese día en la mañana. Mando de alta y vuelto de nuevo yo solo al hospital 3 veces en mi vuelta. Porque me ponían calmante, me volví al galpón y me ponía el dolor de nuevo, y entonces yo mi vuelta al hospital a la noche, como a la 1 de la mañana, ya me han internado. Y ahí me han dicho que yo tenía pancreatitis, me han dicho. Entonces me quedé interno por una semana. Pasó una semana y me han dicho que me tenían que operar. Y espero una semana y me han operado. Y ahí estoy otra semana más. Lo de Renatea me ayudó mucho. Y lo de la empresa. Cuando yo me enfermé no se han aparecido. Nunca han ido al hospital a verme. Encima me decían que yo estaba en blanco y no estaba en blanco.